My money will get to work. My money went to went to. My money comes the way to when Mapu. My, my, queen is a girl. Take it away, take it away, take it away. Memoria, bu, longo, bu, machi, bu, ergen, bu, wey, sabe. Que lo hay en tu pachi, Mapuche, wey, Mapu, play. Que lo hay en ta, la vida, Mapuche. Que lo hay en tu pachi, Mapuche, wey, Mapu, play. Que lo hay en ta, hidrofil, muy bien, Mapuche. Que lo hay en tu pachi, Mapuche, wey, Mapu, play. Que lo hay en ta, familia de la patriótica, y con este saludo de Lorenzo y Yepán, damos inicio ya a este último capítulo de La Calle No Calle, edición especial La Larga Noche de los 500 años. Junto a Trashumantes, el grupo de teatro mapuche Catango y La Patriótico Interesante, le damos la bienvenida ya a este último capítulo de nuestros conversatorios. Agradecemos la participación y la visita de todos quienes han compartido junto a nosotros. Y a todos los expositores que hemos tenido el placer de poder compartir junto a ellos y que nos han dado luces importantes para desarrollar este remontaje de La Larga Noche de los 500 años. El día de hoy vamos a comenzar este quinto conversatorio reflexionando sobre los conflictos particulares de los territorios de Temuco y Bariloche. Nuestro objetivo es exponer las problemáticas particulares de cada uno de estos territorios y qué es lo que sucede aquí, para hablar casos puntuales que contengan y condenen en términos simbólicos la problemática que se vive año tras año en ambos territorios. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy y le voy a dar el pase a mi compañera Andrea Richard para que nos presente a nuestros invitados y comencemos esta reflexión en torno a los conflictos particulares de los territorios de Temuco y Bariloche. Andrea. Hola Alex, muchas gracias. Bienvenidos a todos quienes están conectados. Bueno, nuestra invitada es una lamien de acá de la región de la Araucanía, precisamente de Chorchol. Es poeta bilingüe, es decir, del mapuzungún y del español. Es una reconocida activista política que ha destinado su vida a la lucha por la recuperación del suelo mapuche. Se ha desempeñado como comunicadora social en distintos programas radiales, tanto en castellano como en mapudungún. Además, ha realizado reportajes para el boletín titulado El Toki. La poesía de María Teresa se centra en la esfera política, social y cultural de su entorno y junto a las problemáticas propias de la comunidad mapuche, así también su escritura en cierta forma es una catalizadora y transformadora de esta misma realidad, es decir, de la contingencia asociada a cuestiones ecológicas y políticas tomando en cuenta las reivindicaciones históricas de la cultura mapuche. Bienvenida la mien María Teresa Panchillo, gracias por aceptar esta invitación. Queremos invitarla a que nos cuente un poco cómo ha sido todo este proceso y este vivir en este territorio de la Araucanía. Feliz, muchas gracias pues, gracias por la invitación. Para empezar solo aclarar algunas cosas. Mi participación que sale ahí es hace tiempo, cuando regresé recién de Santiago, porque yo me fui a Santiago cuando tenía como 16 años, trabajar y estudiar, y entonces después cuando ya formé mi familia, regresamos, como familia regresamos y empezamos a trabajar organización, entonces ahí yo participé en esa organización, era una asociación, y también trabajé mucho en radio, en programas radiales. Esas fueron como mis grandes participaciones al regresar, y mientras criaba mis hijas, dos hijas. y bueno, la revista que dicen ahí, Toki, fue en ese tiempo, estamos hablando de antes de 2000 incluso.
Sí, por ahí, pasadito del 2000, por ahí. Entonces trabajé bastante haciendo programa mapuche o bilingüe en la radio de Chayén, en Radio Lumaco, de Angol, y así. Bueno, y gracias a esa participación yo tuve también una pasantía en Ecuador. Esa fue mi primera pasantía, tuve un mes en Ecuador. Y bueno, pero desde ahí ha ido como también bajando mi participación porque ahora ya a esta altura mi salud me tiene medio encerrada. Entonces, por suerte hoy día amanecí mejor y estoy pudiendo participar ahora porque, por ejemplo, ayer a esta hora estaba muy mal. Y si hubiera sido ayer, yo creo que no habría podido. Entonces, hay días que mi salud me tiene muy mal. Y por eso, mi participación no, pero sí sigo escribiendo, pero ahora como no estoy muy ágil, pero como las manos todavía pueden, entonces estoy más bien tejiendo. Y hago hilado también, las lanas, etc. Y eso estoy aprendiendo, tejido que no, a crochet, por ejemplo, que antes no lo sabía, o que no tenía tiempo tampoco para dedicarme a ese tipo de cosas. Pero, y ahora estoy más dedicada a eso y es súper relajante para mí en forma, estoy hablando en forma personal, pero después ya el tema colectivo, ya está la escoba. Está la escoba en las comunidades y está muy confusa, no se entiende, la gente no tiene mucha claridad, tiene las ganas de seguir luchando, de seguir siendo mapuche, de seguir quizás también muchos jóvenes recuperando tierra, pero es que ha sido tan fuerte la invasión, que en estos momentos también está siendo una invasión cultural, entonces la gente va perdiendo eso, va perdiendo el sentido cultural, el sentido de la identidad, el ser mapuche, el por qué yo soy mapuche, qué es lo que significa que yo sea mapuche, qué significan mis apellidos, de dónde vengo, mis orígenes. Es todo un tema ese, que yo sí lo manejo. Pero hay mucha gente que no, la gente joven sobre todo. Y como también el Estado ha hecho un trabajo tan especial en ese sentido, que ha sido, que yo lo veo así como una, que ha sido como una guerra psicológica, cultural, etc. Entonces ha sido un trabajo bien así. Es que partió, esto tiene que ver con la historia. Partió desde que invadieron a finales de 1800, eso que le llamaron pacificación de la Araucanía, y por Argentina le llamaron campaña del desierto. Y eso, ahí comienza todo este tema en el fondo es un tema de exterminio al pueblo mapuche. Un exterminio así paulatino, a mediano, a largo plazo. Cómo voy invadiendo como Estado, por dónde voy invadiendo para que se vaya perdiendo lo que al Estado le interesa que se pierda. Y para eso el Estado mandó las iglesias, las escuelas, como instituciones así poderosas para este tipo de exterminio. Entonces, y por otro lado, el ejército. Con esas tres instituciones. Comenzó este exterminio paulatino. Entonces, en el colegio yo voy trabajando el tema del cambio de la mentalidad desde los niños, el idioma, etcétera. Y a través de las iglesias cristianas, todas las iglesias católicas, evangélicas, como se llame, pero todas van trabajando el tema del Feyentún, Mapuche Feyentún, que es nuestro principio, nuestra creencia, cómo nosotros vemos el mundo, cómo es nuestra sabiduría, nuestro Fushaquecheyem, cómo entendemos el universo, cómo entendemos, y a través de ese entendimiento, cómo vivimos en la Tierra. Que cada cosa, cada espacio también tiene su nombre en ese sentido. Cómo yo entiendo el Nahuel Mapu para habitarlo, para vivir, para ser feliz, etc. Y todo eso entonces se va
se aplica este exterminio a través de las iglesias. Y si, bueno, y si hay rebeldía, la gente sigue reuniéndose o sigue luchando para seguir siendo mapuche, se crearon las comiserías, los, ¿cómo le llamaron esto al principio? Lo que hay en los pueblos chicos, se me olvidó el nombre, los retenes, y de ahí mandan los carabineros, los pacos, qué sé yo, y comienza así la represión. Y entonces, y así de a poco, y de a poquito llegamos a la dictadura de Pinochet, por ejemplo, y ahí ya se pone más fuerte, y se aplican decretos incluso. Para quitarle las tierras, en el fondo, todas las tierras mapuche pase a ser del Estado. Se aplica ese decreto 2568. No sé si han escuchado ese poema que yo escribí en ese tiempo cuando sacaron ese decreto. Y en ese poema uno, como poeta, relata un poco o interpreta un poco el sentir de la tierra. ¿Y nos podría hacer recuerdo de ese poema? Se llama Calibre 2568. Por ahí podemos leerlo quizá más tarde. Y entonces, ya sí, entonces, y lo peor, lo más grave es que al comienzo de esta invasión o ocupación de Gualmapu es la introducción del alcoholismo como un arma poderosa, fuera de las escuelas, las iglesias, todo lo que nombré antes. Pero el tema del alcoholismo, sobre todo para los hombres. Entonces, y a través de ese problema, que es, al final es un problema social, y se va creando ¿cómo se llama esto? Desarma la familia, en el fondo. Comienza ahí de a poco lo que en este momento se llama la violencia intrafamiliar. Y bueno, ahora, pucha. Ahora, como le decía al principio, hay cosas que se entienden, hay cosas que no se entienden, hay gente que tiene ganas, hay gente que ya no quiere ser mapuche, hay gente que sí tiene muchas ganas de seguir siendo mapuche, seguir luchando, pero falta esta otra claridad, entender esas dos partes, entender lo que es la historia, cómo empezó esto, cuál fue el motivo y cómo se planificó desde la pacificación de la Araucanía, cómo fue planificado a largo plazo, a mediano y a largo plazo, y entender el otro tema que es más bien cultural o identitario, que es el tema de por qué yo soy mapuche y qué debo hacer para seguir siendo mapuche. Eso no está muy claro. Entonces, por eso también las confusiones o las tergiversaciones, etcétera. Y yo, o sea, para mí, yo lo veo así, como María Teresa, como poeta, porque también me ha tocado vivir, yo vivo en la comunidad y veo la gente, veo como... Ahora tengo visita aquí. Mami, espérame afuera, ¿ya? Cierra. Voy a buscar un papel. Toma. No. Vaya, dígale la Ian. Pucha, mi nieta chiquitita, ella tiene 3 años. Entonces, así, ese es el tema un poco para mí, para comenzar. Está muy confuso. Como le decía, los problemas sociales grandes que lo incorporan como armas poderosas, que es el alcoholismo, pero en estos momentos lo que están incorporando, que es otras armas, pero poderosas, a nivel mundial, eso. Ustedes lo saben, que es la drogadicción. Entonces, con eso, ya pasamos a ser terroristas, narcotraficantes, etc. Cuando antes éramos salvajes, guerreros, eso éramos antes, pero ahora somos así. Así se va cambiando el nombre y va cambiando la forma de la invasión. Y en este momento tengo entendido que también están haciendo por Argentina, bueno, también lo iré a contar. Pero en el fondo yo lo veo así como que la nueva pacificación y como la nueva el nuevo, campaña del desierto en Argentina. Entonces se están uniendo los dos países de nuevo para la represión y la persecución. Eso, para empezar.
Muchas gracias, María Teresa. Y ahora vamos a, nos vamos al otro lado de la cordillera. Han sido días turbulentos y le doy el pase a nuestra compañera Miriam Álvarez para que nos haga la presentación de nuestro invitado y nos cuente lo que está pasando también en al otro lado. Muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias, la mía María Teresa, ahí por lo que nos está contando. Nos toca de este lado del Puelmapu, estamos con nuestro invitado Orlando Carriqueo. Desde ya muchas gracias, Lamien, por estar hoy con nosotros, con nosotres. Lo voy a pasar a presentar a Lamien. El Lamien es secretario ejecutivo de la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro, donde está ubicada nuestra ciudad, Bariloche. Ha participado como parte de la coordinadora en las mesas de diálogo que se han gestado ante distintos conflictos territoriales de las comunidades mapuches con el Estado, y es además integrante de la comunidad mapuche El Elquimún, es una comunidad urbana en Fisquemenuco, también como parte de la provincia de Río Negro. Muchísimas gracias también por estar entonces hoy con nosotros, y también, así como por ahí la mía María Teresa nos expuso un poco cómo es la situación en el Gulumapu, si usted puede dar cuenta, para los que están conectados y los que nos están escuchando, qué situaciones estamos viviendo como pueblo mapuche de este lado, y puntualmente en nuestra ciudad y en nuestra provincia acá en Río Negro. Le dejo la palabra a la mía. Bueno, muchas gracias por la invitación a la conversa, a esta mirada un poco de esta parte del territorio, que si bien las historias son similares, la actuación y los procesos históricos distan un poco, ¿no? Las políticas públicas que se aplicaron a partir de la campaña del desierto, como decía Lamuén, y allá fue la pacificación de la Araucanía, en este trayecto de los 100 años se han producido ciertas circunstancias, y yo veo, sin ser un estudioso de la historia de Gulumapu, pero hubo una manera distinta en la relación entre el Estado y las comunidades que, si bien las arrinconó, les respetó ese proceso territorial primero, ¿no? Acá la Argentina, después de la campaña del desierto, solo quedaron 11 reservas que después las fueron disminuyendo, pero encaró un proceso de homogeneización de la sociedad, y después hubo también un proceso de una nueva desterritorialización. Acá, después de la campaña del desierto, funcionó la policía fronteriza, ¿no?, que atacaba las poblaciones dispersas, porque no es que se terminaron, acá el territorio es mucho más amplio, inmenso, entonces el ejército cuando pasó fueron quedando familias que después fueron nuevamente en el transcurso de la historia arrasadas. La política pública para las comunidades o para las familias mapuche fue el no acceso a las tierras, del título de las tierras, y la dispersión. La pérdida, la introducción de, como decía, de la escuela, produce un proceso de homogeneización, de la argentinización, de la nacionalización. Es un proceso que va acompañado por un proceso político también que tensaba la discusión. Las organizaciones indígenas siempre estuvieron presentes en la Argentina. En 1920 funcionaba una Liga Indígena Argentina que reclamaba al Estado Nacional por los territorios que habían quedado después de la campaña del desierto, la campaña del desierto verde. Acá, parte del territorio del norte, el Estado argentino también lo incorporó después, entre 1879 y 1910. La última batalla en el norte fue en 1910, ¿no? Entonces, hay gran parte del territorio que se incorpora, junto a un proceso político también institucional distinto, porque en las peores condiciones que se estaba viviendo en el territorio, en un momento aparece un gobierno que, al similar al de Allende, planteó un estatuto del peón rural que cambió la dinámica de la ruralidad
y se planteó derechos que ocultaron la identidad de los pueblos, ¿no? Entonces la Argentina se ve como, se ve a sí misma como un país, como una sociedad europea, y no refleja la identidad indígena, ¿no? Ese proceso ha sido continuo, el despojo ha sido continuo. De hecho, una de las cuestiones que pasaban, por ejemplo, mis abuelos no le enseñaron a mis papás a hablar el mapuzungún, porque era una manera de protegerlo del racismo y que con la necesidad de ir a buscar el trabajo a la ciudad, abandonar el territorio, ¿no?, que estaba acotado, pero que era muchas veces improductivo, porque los territorios más productivos acá se los dieron a las estancias. Y entonces, y mi mamá, que tiene 70 años y que tenía la escuela en el territorio de la comunidad de mi abuelo, cuando hablaba mapuzungún, una palabra, la arrodillaban media hora en el maíz. Bueno, eso pasó hace 70 años, 65 años, porque mi mamá tiene 70 años. Entonces, uno tiene que dimensionar un proceso tremendamente violento para las comunidades donde se fue perdiendo la identidad, ¿no? Y hoy, de manera distinta, se va recobrando esa identidad. Es un proceso muy difícil, porque acá era muy difícil y sigue siendo muy difícil decir soy mapuche, ¿no? Era un sinónimo como dijo el Alamuén, son sucios, son borrachos, no trabajan. Todas palabras que desacreditaban, pero básicamente desacreditaban la discusión territorial, porque lo que ha estado siempre detrás de esos discursos de la violencia han sido poder corrernos y quedarse con las tierras. Entonces, la conformación de las ciudades en la Argentina está dada por la llegada de esa migración interna de los pueblos originarios que llegamos a las grandes urbes. Acá en la provincia de Río Negro hay grandes ciudades como Bariloche, como Roca, y donde los barrios son toda gente mapuche, pero muchas ni siquiera saben que son mapuche, ¿no? Los jóvenes. Entonces, sí hay una discusión, empieza a sonar muy fuerte este proceso, porque sí, nosotros como organización nos encargamos de marcar y de decir los barrios de las ciudades son mapuche, la gran parte de la población es mapuche tehuelche, y entonces uno empieza a dar una discusión distinta, pero atravesada por una historia y una institucionalización que hace fuerte hincapié en que los mapuches o los originarios de la parte de la Argentina éramos o estábamos, ¿no?, siempre en tiempo pasado. Y hoy, bueno, esa discusión ha tomado en los últimos 20, 30 años, y creo que es un proceso que se da en Latinoamérica, ¿no? A partir de los 500 años, la construcción de la Guenufolia, la relación que tenemos con las comunidades y las familias del Gulumapu, genera un proceso político que empieza a tener una visibilidad, y no es más ni menos que recobrar esa identidad, ¿no? A pasos muy lentos, porque hay que recobrar no solo el mapuzungún, sino la espiritualidad, y a partir de ahí empezar a generar esa discusión política para poder avanzar, ¿no? La discusión del territorio es central en esto, ¿no? Nosotros decimos somos mapuches, somos gente de la tierra, entonces parte de nuestra identidad está ligada al territorio. Y aunque muchos vivamos hoy en las guarrías, en las ciudades, hay una dinámica hoy donde estamos viendo un proceso de la vuelta al territorio, ¿no? No sin confrontación, porque la Argentina se dio a partir de 1810 y como una estrategia del Estado de 1880, después de la campaña del desierto, cuando se empezó a hablar del derecho indígena, se hablaba del Tugún y del Cupalme, y el Tugún como la única manera de acceder al territorio cuando toda la Patagonia había sido territorio comunitario, mapuche, tehuelche, ¿no? Entonces, una de las estrategias que tiene el gobierno, los estados, es decir, bueno, si una persona no nació ahí, no tiene derecho a reclamar territorio en otro lugar, ¿no? Acá el territorio es muy amplio, hay millones y millones de hectáreas, entonces lo que pone en discusión el Estado es eso, ¿no? Siempre deslegitimando, ¿no?, de alguna manera u otra. Bueno, esa es la discusión que hoy se está dando. En la provincia de Río Negro, bueno, sé que en Gulumapu están por regiones,
pero acá la provincia de Río Negro hay conformada alrededor de 160 comunidades, hay comunidades autónomas, hay comunidades que pertenecen a nuestra organización, que tienen un grado de relación con el Estado. Hemos dado en los últimos 4 o 5 años muchas discusiones, muchas tensiones políticas, porque lo que estamos demandando, que más allá de la reforma constitucional, más allá que ya tiene la Argentina de construir una constitución reconociendo la preexistencia de los pueblos, la verdad es que lo más difícil es poder reconocer la territorialidad. Eso es lo que más le cuesta a los estados, ¿no? Entonces, ese proceso está en plena tensión. Hoy, cuando hay leyes que no se respetan, nosotros ponemos la discusión, reclamamos esos territorios, reivindicamos esos territorios y defendemos esos territorios. La autodefensa que practican mucho las comunidades autónomas se está tomando, las organizaciones y las otras comunidades se están tomando como una necesidad ante el avance de la justicia con los desalojos que pretende instalar, ¿no? Entonces ya no podemos ir a ningún lado, tenemos que defender el poco territorio que nos han quedado, pero en esta discusión que es social, pero que es política a su vez, donde un Estado se implantó sobre una sociedad que tenía una dinámica distinta y una manera distinta de entender el mundo, la discusión política y de construir sociedades interculturales tiene que ver con el respeto. Y esa discusión se tiene que dar. Y si el Estado no reconoce que ha nacido un genocidio, es muy difícil reparar, ¿no? Porque gran parte de la sociedad en Argentina es indígena, como es en Latinoamérica. No somos diferentes en ese sentido. Entonces, eso es lo que marca el eje político de la actualidad. Para deslegitimar, como dijo Lela Muen, la palabra terrorismo es especial para el Estado, pero lo que esconde la palabra terrorismo y violencia es el ocultamiento de la propia violencia del Estado a la que nos han sometido. Entonces, cuando se llevaron a las mujeres y para trabajar de sirvienta en las casas de la gente adinerada sin pagarle, casi esclavas, sometidas, violadas, ¿no? No sé, ellos no lo ven como una violencia. Cuando se llevaron a los chicos a la iglesia y jamás volvieron, no lo ven como violencia. Cuando nos estaqueaban en el territorio, cuando alambraban de noche, cuando nos asesinaban para quedarse con el territorio, ellos no lo ven como violencia, ¿no? Entonces, si queremos hablar de violencia, nosotros como pueblo tenemos mucho para decir de la violencia. Y hay que empezar a hablarlo y decirlo, porque en la medida que nosotros no podamos hacer ver lo que hemos vivido, es muy difícil que también la sociedad se apropie de lo que ha pasado en el territorio. Lo que hay es un ocultamiento de un genocidio que no permite una discusión cierta en la sociedad. Muchas gracias, Lamien. La verdad, el panorama que nos presentan es complejo, es duro, y en estos momentos, digamos, en la actualidad, estamos viviendo situaciones sumamente complejas, como dijo la Lamien María Teresa y como acaba también de decir el Lamien Orlando. Y en este contexto en el que hoy justamente, ¿no? Un poco trayendo las cosas que también ustedes dijeron, antes éramos salvajes, ahora somos terroristas, ¿no? Los estados, ¿no? Y la sociedad elitista no puede visibilizar la violencia que ha cometido sobre los pueblos indígenas, pero particularmente sobre el pueblo mapuche, ¿no? Que es al que pertenecemos. Y en esta situación, digamos, de racismo que estamos viviendo, con esta categoría de terrorista que ahora se nos instala como estereotipo también, les hacemos como la primera pregunta: ¿qué agendas de discusiones y de propuestas que tienen las comunidades mapuches o que tienen las organizaciones mapuches observan ustedes que quedan invisibilizadas frente justamente o dentro de la sociedad por estos procesos que estamos viviendo de estigmatización y persecución que estamos sufriendo en la actualidad? No sé también si quiere tomar la palabra María Teresa o Orlando. Da lo mismo.
como ustedes quieran. Bueno, por acá, a ver, como les decía, yo vivo en la comunidad y uno ve, pues, también viví en la ciudad y tengo experiencia de eso igual, con la gente, cómo trabaja para organizarse, se forman asociaciones, tengo entendido ahora del Biobío para allá, toda la gente que se va a trabajar de temporero, por Rancagua, para el norte, cerca de Santiago, esa gente mapuche que van a trabajar de temporero, ellos también se organizan. Y mucha gente que se ha quedado a vivir por esas ciudades más al norte, e incluso conozco familiares, tengo en Iquique, bien al norte, pero hay harta gente mapuche, dice ella, en Iquique, y ellos, las mujeres ahí se organizaron y fueron integrando más gente mapuche, y en estos momentos sí tienen una asociación mapuche en Iquique. Y así pasa en Valparaíso, en Santiago, para qué decir, hay un montón de organizaciones mapuche. Por Rancagua tengo entendido que hay en San Antonio, la otra vez vi un video donde hay asociaciones mapuche. Por Rancagua tengo entendido que hay una fuerte organización o asociación mapuche. Entonces así la gente se va organizando y continúa esta lucha. Y por acá, en las comunidades, por donde yo vivo al menos, también está fuerte la recuperación de tierra. Uno donde va, es que por acá, por Trayén, donde estoy ahora, donde viven mis hijas, por ejemplo, son muchas cantidades, muchas, muchas cantidades de tierra usurpada. Y entonces la gente igual está tomando conciencia y hay muchas banderas puestas en los fundos, en los grandes territorios, que están marcando que esos territorios fueron usurpados y que está comenzando el proceso de recuperación. La gente se está atreviendo de a poco también. Se está clarificando que esa tierra le perteneció a sus antepasados y hay que recuperarlo. Y entonces, pero también hay otro asunto que en las comunidades, converso yo con mis hijas, por ejemplo, mi hija mayor y mi otra niña más chica, que también está esta resistencia de ser mapuche en la comunidad, desde usar la vestimenta, desde participar en el millatún, organizar millatún, palín, etc. Todo el tema cultural en este caso, que vale mucho, porque no podemos seguir siendo mapuche sin recuperar este tema de la cultura que nos identifica, que nos levanta. Entonces, no, en ese sentido, hay todo un proceso de recuperación. Desde que se recuperó el tema del Huechipanto, que es el año nuevo, el 21 de junio, esto que le llaman solsticio de invierno en el hemisferio sur, desde que se recuperó eso acá, ha ido paulatinamente, así de a poco, la recuperación, el proceso de recuperación cultural. Y también está, por ejemplo, el tema de los tejidos, el trabajo de la greda, la alfarería. Hay mucha gente, niños, aprendiendo también ese tipo de cosas. Por Cholchol, por ejemplo, en mi comunidad de origen y otras comunidades alrededores, nunca se dejó el tejido. Hay un tejido con dibujo que son las mantas, que en castellano le llaman manta cacique, pero ese no es el nombre. Se llama en mapustún, se llama charcan macuy. Y eso, por ejemplo, nunca se perdió. Y siempre se desarrolló ahí y sigue desarrollándose en la zona de Cholchol. Y las mujeres, escuchan ahí, yo en honor a mi madre, a mis abuelas, mis tías y prima y todos, sobrinas que trabajan eso en estos momentos, es tremendo el trabajo. Primero es como un trabajo de subsistencia, pero desde ahí ha sido un aporte a la resistencia cultural en ese sentido también. Así que
así vamos de generación en generación, de alguna manera, juntándonos, organizándonos, y sigue la lucha, la única manera, no queda otra. Eso, por mi parte. Feley May, Lemuel. Sí, a mí me parece que, siguiendo el hilo, me parece que hay coincidencia en el análisis y en la necesidad de fortalecer el proceso identitario desde distintos aspectos, ¿no? Es decir, sabemos que el pueblo mapuche está acostumbrado a dar discusiones y de resistir en el territorio. De hecho, esta lucha que llegó con la colonización, pero que había venido antes también, que había tenido antes el pueblo mapuche, logró sostener la territorialidad. Entonces, la discusión central con el Estado hoy es, me parece, que el territorio, pero como una discusión social también. Yo insisto en esto, que la mayoría de la sociedad es mapuche, tehuelche, en toda la Patagonia, pero gran parte de la Argentina también tiene la mayoría de la sociedad indígena, ¿no? De otros pueblos, Com, Wichi. Entonces, en la Patagonia, a mí, yo desde mi perspectiva, desde mi función, veo un proceso identitario fuerte en los últimos años. Los jóvenes de los barrios ya asumen la identidad mapuche, aunque no practiquen la espiritualidad. Es el primer paso después de este periodo muy fuerte de homogenización, ¿no? Entonces, eso ya es un adelanto. Reconocerse mapuche es un adelanto social. Eso te lleva a otras discusiones y a otros procesos, ¿no? De hecho, las comunidades autónomas son jóvenes que han estado en los barrios y que, a partir de recobrar su identidad, han ido a reivindicar territorio, han vuelto al territorio, ¿no? Entonces, eso me parece que marca un camino que el Estado no sabe cómo manejarlo todavía, pero que es ni más ni menos que la vuelta al territorio, pero un proceso identitario muy fuerte. Entonces, las comunidades se han dado un grado de organización, hay comunidades autónomas, hay discusión social hoy sobre el pueblo mapuche, nadie desconoce la preexistencia de los pueblos, sí hay discusión social en torno a qué es lo que queremos en el territorio. También estamos enfrentando el proceso minero, las forestales, las hidroeléctricas, ¿no? Que son discusiones sociales y que tienen que ver con cómo nosotros, como pueblo, como organización, incorporamos a esta sociedad nuestra manera de ver el mundo. Para nosotros, por supuesto, que un cerro no puede ser destruido para sacarle el oro o la plata. Si ese cerro para nosotros tiene ñem, mantiene un equilibrio del cual nosotros somos parte. Bueno, entonces la estrategia del debate tiene que ver que la sociedad tenga otra perspectiva, ¿no? El buen vivir no es posible en los territorios contaminados. Entonces, el buen vivir no solo va a ser para la comunidad, sino va a ser para una sociedad. Entonces, me parece que ese es un camino que marca algunas cuestiones. Los estados que están hoy consolidados, pero que no porque estén consolidados no se pueden modificar, tienen que abrirse a esa discusión. Y por supuesto que eso genera tensiones, ¿no? Es decir, los procesos, sobre todo en la Argentina, se han vivido procesos de mucha incorporación de derechos, de discusiones, pero lo que no se discute todavía es la identidad de la Argentina, la verdadera identidad indígena que nosotros sabemos que tenemos. Entonces, eso es parte de lo que hay que discutir. Entonces, el Estado se abre a nuevos derechos, al feminismo, al matrimonio igualitario, a todas esas discusiones que son sociales, ¿no? Pero no discute la identidad, no reconoce todavía un genocidio, y esa discusión cierra otras que son las más centrales, ¿no? El territorio, el modo de utilizar ese territorio, el modo de estar en el territorio, ¿no? Y la discusión de la vuelta al territorio de mucha gente mapuche que hoy vive en la ciudad, pero que en los próximos años yo entiendo que va a estar volviendo al territorio, ¿no? Entonces, eso está hoy
activado desde varios lugares, desde las organizaciones indígenas primeramente, desde las comunidades primeramente, porque las organizaciones indígenas son construidas por comunidades también, ¿no? Desde las comunidades autónomas que no referencian con las organizaciones y que a veces somos criticados por estar en nuestra organización, pero que valoramos esa discusión política, ¿no? Entonces, todo lleva a lo mismo, a la modificación del estado de las cosas que hoy tenemos, ¿no? Por otro lado, las organizaciones sociales, sectores de los partidos políticos empiezan a entender la discusión que les hace falta a la Argentina. Y me parece que eso no es un camino fácil. El camino está lleno de tensiones. Pero si nosotros no defendemos el territorio, no lo van a defender los empresarios. Entonces esas tensiones disruptivas son necesarias al momento de llevar la discusión hacia una sociedad que hoy es intercultural, es plurinacional, con distintas naciones que integran los estados, pero que no son reconocidas ni son respetadas. Porque por más que estén reconocidas en la Constitución, el respeto no se da, no se da ni a nuestros modos, ni a nuestro modo de vida, ni a la decisión de preservar el territorio de las actividades extractivas. Gracias, Orlando. Como que se aprieta un poco el piu que al escucharles, porque la verdad es que uno lo puede ampliar en todos los espectros de esta sociedad en la que estamos inmersos en este sistema, en cómo también el Estado ha ejercido esta persecución, esta reducción en el caso del pueblo mapuche, y además cómo ha sido su rol, aparte del que ya sabemos, ¿no? El rol villano, el rol de proteger a los poderosos, o proteger el dinero por sobre nuestros territorios que finalmente son el futuro de nuestras generaciones. ¿Qué rol creen ustedes que debería tener el Estado hacia su pueblo, y específicamente hacia el pueblo mapuche? El que quiera o la que quiera. Bueno, yo creo que la democracia, que es el sistema representativo de una sociedad y que es muy valorada, está en tensión hoy, ¿no? Los valores de esa democracia están en tensión. Por eso, en democracia, Chile militariza la zona, Argentina militariza la zona, y uno analiza entonces cuál es el rol del Estado, ¿no? Seguir planteando en democracia la inexistencia de nosotros como pueblo, la discriminación, el racismo, la violencia institucional. ¿Eso es posible en los sistemas democráticos? Y bueno, la verdad es que vemos que es posible. Y entonces viene la otra discusión. ¿Qué es el Estado y cómo está organizado el Estado? Los pueblos originarios, los sectores sociales, ni siquiera digo los pueblos originarios porque puede ser que sea un debate que no se dé, no sé cómo está eso en Gurumapu, pero digo, otros pueblos han dado esa discusión política y han construido herramientas políticas para ir a conducir el Estado plurinacional de Bolivia, en Ecuador, ¿no? Donde el partido Pachacuti casi alcanza la presidencia, ¿no? Entonces, son procesos políticos y de cambios en las sociedades que tienen que darse. Hoy, Argentina, Chile, Brasil, no podemos decir que la representación de la sociedad se pueda visibilizar en las cámaras de representantes, o en los gobiernos, o en los diputados, o en los senadores. No es cierto, los sectores populares no están representados en eso. Y si no están representados, no está representado una idea común, que es colectiva, que es comunitaria, ¿no? De ese sector social. Me parece que hoy somos parte del Estado, hay un sistema capitalista que tracciona fuertemente para el estado de bienestar, ¿no? Que está dentro del capitalismo, el estado de bienestar, y nosotros planteamos el buen vivir necesita de discusiones sobre el territorio, necesita de reconocimiento y respeto a las maneras que nosotros decidamos en nuestro territorio poder llevar adelante. Y esas son las discusiones que vienen para los próximos 50, 100 años. Nadie piensa que el Estado, tal como fue
como está conformado hoy, o como fue incorporado, implantado en toda Latinoamérica hace 200 años, y específicamente en la Patagonia de Engulumapu y en Puelmapu, hace 140 años, nosotros tenemos que pensar que eso no va a estar siempre así. Que no va a cambiar del cielo tampoco, ¿no? Sino que necesita de estas discusiones y de pensar, ¿no? Será cuestión de cómo vemos para adelante nosotros eso, cómo vamos a interceder si somos parte de la sociedad, cómo nosotros cambiamos los destinos de esa sociedad, cuál es la impronta que nosotros le podemos poner. Se la podemos poner hoy desde un lugar fuera del Estado y es muy difícil, porque como es distinto, se recrimina eso, se criminaliza eso, ¿no? Quiero decir que estamos gobernados por minorías blancas que son los que llevaron, lamentablemente, las familias, las que llevaron adelante la campaña del desierto, que llevaron adelante la pacificación de la Araucanía, ¿no? Los sectores que se apropiaron de los territorios hoy gobiernan el Estado. Entonces, esa discusión es doblemente difícil, ¿no? Y uno lo tiene que analizar en esos términos, es decir, ¿hasta cuándo nos van a seguir gobernando? Porque en definitiva, no es que nosotros construimos una territorialidad y en esa territorialidad la autonomía se da sin relación con otro. Indefectiblemente necesitamos tener relación, porque nuestras familias se construyen en esa interrelación cultural, social, política, étnica, todo eso. Es decir, y entonces el análisis es que tenemos, en lo personal creo que en los próximos años se van a tener que construir herramientas políticas para que los sectores como nosotros, en esa discusión también de la interculturalidad de hecho que tienen los estados, pero que no se respeta, cómo nosotros traccionamos o conformamos una idea propia para plantear una sociedad distinta, ¿no? Evidentemente, si uno no tiene los resortes de cómo maneja el Estado, es muy difícil dar esa discusión, ¿no? Y aún dentro del Estado, lo vemos con Bolivia también, no es la solución, es un camino diferente, sí es un camino diferente. Bueno, es decir, vivimos en sociedad y vivir en sociedad implica un cambio, una dinámica. Las discusiones que teníamos hace 30, 40 años, cuando el movimiento indígena se empezó a formalizar en toda Latinoamérica, a expresar frente al festejo de los 500 años, hoy ha dado saltos, ¿no? De hecho, Chile hoy está discutiendo su constitución y la presidencia de esa comisión constituyente la tiene una Lamuén, ¿no? Y eso acá en la Argentina no pasó. Y todavía no va a pasar. Ahora, eso será la garantía para tener una constitución abarcativa, pero que fundamentalmente, por más que se construya una constitución, la interculturalidad o la plurinacionalidad o el respeto a esas diversidades culturales es social, es una discusión social, no es un artículo de la constitución. Entonces, sí veo con mucha esperanza que en los próximos años caminemos sociedades más distintas, más comunitarias, más colectivas. Es necesario, a la luz de lo que pasa hoy, una pandemia mundial que es producto de arrasar los territorios. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos como comunidades, tenemos que fortalecer nuestro conocimiento, nuestro kimun, nuestro gilipun. Nosotros tenemos la capacidad de hablar con esos ñem, pero tenemos que defender un modo de vida. Ahora, ¿solamente para nosotros? Me parece que hoy no. Ya tenemos que proyectar para el resto de la sociedad que nos acompaña, que son nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestras propias familias, ¿no? Eso es lo que veo. Uh-huh. Oye, yo por mi parte, el Estado me da poca esperanza. Igual el tema de la constitución que se está discutiendo, igual me da poca esperanza. Porque al final, ¿quién tiene el poder? Es el Estado. Y es un Estado horriblemente patriarcal, capitalista, un poder gigante. Entonces, es un poderoso gigante y difícil.
Aunque nosotros los mapuches planteemos una alternativa, una propuesta, pero eso el Estado agarrándolo ya lo transforma, lo tergiversa, lo empieza como a destruir, desviarlo, etc. Entonces, y ahí ya, por eso le digo, si no hay claridad, lo que es la historia y lo que es el tema mapuche, ligerito la gente que está ahí no, se pierde y se va, mete al final en el tema de la política y también se entusiasma con el tema de la plata, porque también hay que vivir, y entonces mucha gente se ha perdido así, y al final se hacen mal hechas las cosas. Entonces, por ejemplo, el tema de la interculturalidad, todo este tema que le llaman plurinacionalidad, no me convence mucho a mí. No me gusta tampoco. como se ha ido dando, como se va a dar, no es como, no va a ser el liberadora o que va a salvar al pueblo mapuche, no. Entonces, por eso yo le decía que a mí me da esperanzas nomás la resistencia. En todo sentido, en todos los ámbitos. Así como acá, nosotros acá es diferente. Pues en Argentina, el poder es más fuerte todavía. Es mucho más grande todavía. Ellos son gringos, son poderosos. Por último, acá en Chile nosotros decimos somos Waimapu. Y desde el Waimapu nosotros podemos plantear todo el tema de reconstrucción o reordenamiento desde nuestro kimun, desde nuestro ser mapuche, y resistir con eso desde las comunidades, así como lo están haciendo los huichafes desde la recuperación de tierra, y que no le importa caer preso o morir. Y la gente en la comunidad sigue también todo el tema esto de la vida, pues, el mugen mapuche, el seguir siendo, buscando la estrategia de cómo vamos a seguir siendo mapuche, de qué manera. Y eso me da más esperanza a mí, de esto de enseñar en los colegios, enseñarle a la gente, no. Porque eso, en el colegio también está el poder, porque yo lo he visto acá, cuando le enseñan el tema de la interculturalidad a los niños, por ejemplo, no se le enseña a los apoderados, no se trabaja con los apoderados, no se trabaja con los profesores. Entonces, ¿qué siguen haciendo los profesores y los apoderados? Siguen aplicando la represión, la discriminación, que el respeto no se sabe. Entonces, ¿qué sacamos a enseñarle solo a los niños? Entonces, si vamos a enseñarle a los niños el tema mapuche, también se debe trabajar con los apoderados, se debe trabajar necesariamente con todos los profesores que están ahí, desde los directores para abajo. Se debe trabajar con ellos. Entonces, así se puede lograr más. Pero si vamos a trabajar solo con los apoderados, o solo con los niños, o solo con los profesores, los resultados nunca van a ser, o sea, va a ser muy poco, demasiado poco, y más se va a tergiversar nomás el asunto. ¿Y qué pasa después también? Que hay mucha gente, lamentablemente el chileno es así, en Argentina me imagino que también los huincas son así, oportunistas, pero terrible de oportunistas. Entonces, lo que me da rabia a mí es ese tema también. Hay muchos que quieren ser, poco menos que quieren ser mapuche. No se puede. Si, como decía don Anselmo Rangileo, un lingüista mapuche, él decía, si el árbol que nació canelo no se va a transformar nunca en un árbol bondo. Y el bondo que nació bondo va a ser bondo siempre. El canelo siempre va a ser canelo, nunca se va a transformar en otro árbol. Entonces, eso es lo que la gente no entiende. Que si yo nací mapuche, voy a ser mapuche siempre. Pero si yo nací chileno, nací huinca, voy a ser siempre eso. Entonces, ¿cómo yo colaboro en ese caso? ¿Cómo hago yo para colaborar? Pero con respeto mutuo.
yo respeto acá y respeto, y así podemos avanzar. Pero si yo me voy a meter, no, yo después, puche, yo como Winca voy a aprender y después yo le voy a ir a enseñar a los mapuches, no, tampoco va por ahí. Entonces, en ese sentido, hay muchos oportunistas que yo he visto que quieren aprender, o aprenden así un poquito y quieren enseñarle a la gente mapuche después. Y lo otro, que no quieren aprender lo que es el tema de la historia que yo les decía, sino que quieren aprender el kimun. Entonces llegan acá, preguntan, ¿cómo se hace machi? ¿Qué es el machi? ¿Qué es el lonco? Todas esas cosas. ¿Qué es esto? Puro, solo kimun quieren aprender. Tampoco va por ahí. Entonces, se tergiversa. Entonces después, cualquier winca en una protesta o hace un video, por último, tocando kulchum, pucha, y tiene kulchum en su casa. Entonces, eso no es interculturalidad para mí, eso no es plurinacionalidad para mí. Entonces, imagínate aquí en la comunidad donde vivo yo, y allá en Cholchol, en mi comunidad tampoco, quien tiene kulchum es solamente el machi o la machi. Nadie más en la comunidad tiene kulchum. Y sin embargo, yo voy a la casa de mis amigas, winca, todos tienen kulchum. No puede ser, entonces eso no es tampoco. Tampoco va por ahí la solución. Entonces, ¿dónde está el respeto? Entonces, a nosotros cuando éramos niños, ¿por qué no nos dejaban agarrar un kulchum o tener un kulchum? No nos dejaban los viejos. Porque ellos dicen, no, eso es solo de la machi o del machi. Ellos nomás lo pueden tener. Ahora, si el macho o la machi te dice, téngamelo, te lo pasa, uno lo agarra, pero con mucho respeto. Entonces, es una cultura que está basada en un respeto profundo. Y hay otras palabras más, incluso para mencionar eso, en Mapudungún. Y que también las palabras son conceptuales y también se respetan incluso esas palabras conceptuales. No se puede decir... llegar y a empezar a aplicarlo o hacer un video con eso, para nosotros no nos corresponde. Entonces, por eso no me gusta a mí este tema de la interculturalidad. No está bien enfocado y no está bien dirigido. No está bien así como solución, como que va a resolver gran parte de estos problemas. Eso. Muchísimas gracias, Lamien, por todo lo que nos están aportando acá. Y Lamien Orlando, también por ahí para contarles a los que están también conectados y bueno, y acá contarle también y compartirlo con la Lamien María Teresa, a propósito que también sacó lo de el cultrún del machi, ¿no? El Lamien Orlando estuvo hasta hace un rato nomás, hasta antes de conectarse a esta reunión, tratando de resolver una situación puntual con... un machi que viene para este lado. Por ahí si nos puede contar un poco la situación, porque me parece que representa justamente la problemática que tenemos como pueblo dividido por dos estados, el estado chileno y el estado argentino. Por ahí para contextualizar, nosotros en Bariloche vivimos muy cerca del paso fronterizo con Chile, de la ciudad de Bariloche a la ciudad de Osorno en Chile, y viene un machi para poder tratar mucha de gente, no solo la miel, no solo mapuches, sino también no mapuches, y se hizo todos los permisos y lo necesario para que pueda pasar, y se tuvo problemas en la aduana argentina. Pero por ahí le pedimos a Lamien Orlando que por favor nos cuente un poco justamente acerca de esa situación. Sí, en principio yo acompañé un poco, pero la verdad es que ha habido un trabajo de la Lamuén Lorena Cañuqueo tremendo, que se ha puesto al hombro todo el papelerío, la gestión. Yo en mi función de Huerquén he acompañado y he generado también algunas comunicaciones con los ministerios nacionales, con las ministras, que tenían injerencia, y bueno, me acaba de llegar un mensaje que está allá en la aduana argentina, así que se ha solucionado la situación, seguro que en unas horas estará por Furilovche. El machi Cristóbal Tremigual Lamuy, ¿no? Así que estamos contentos con eso. Hace 30 segundos avisaron que ya estaba en la aduana argentina, así que bueno, eso
nos tranquiliza porque hay mucha familia. Bueno, el tema de los machi acá en la Argentina, la última machi que se recuerda que falleció por allá por los años 1960, ¿no? La machi María Epul en Chubut, en la provincia de Chubut, allá en Cerro Negro. Una machi que atendió a la mamá de Perón, un presidente que venía del pueblo mapuche también, sin embargo eso está oculto en la historia, ¿no? Entonces, y también recordando esto, lo que dice la Lamuén, acá, por ejemplo, bueno, no solo las comunidades son autónomas, y es algo que me parece que es central. Yo valoro la discusión que tiene la Lamuén y la apreciación, porque la hace desde la experiencia, desde su conocimiento, desde su kimun. Y sé y entiendo que las comunidades autónomas son las que han pensado la discusión política con los estados, más que las organizaciones, mucho más, ¿no? Pero lo importante es no desconocernos, porque si nosotros nos desconocemos, los huinca nos van a atravesar. Entonces, la realidad hoy nos indica también que estamos llenos de ciudades, que el territorio se ha perdido y se tiene que recuperar, que somos parte de la sociedad que vive en las ciudades, ¿no? Que trabaja en las ciudades, que es parte del capitalismo, que en los próximos años, en los próximos 100 años, esta realidad puede transformarse, ¿no? Pero yo, desde mi perspectiva, es muy difícil que se desarmen las ciudades, ¿no? Que se desarmen los barrios. Entonces digo, ¿por qué la discusión va a ser con el Estado? Si nosotros logramos, digo, la territorialidad aún entendida como ha pasado en Chiapas, en México, hay una autonomía comunitaria, pero hay una relación con la otra parte que está dentro del Estado mexicano, ¿no? Porque en definitiva esa relación es necesaria. Nosotros como pueblo siempre tuvimos esa relación. Acá en Argentina la historia oficial dice que vinimos a matar a los tehuelches, ¿no? Y la verdad es que desde el respeto a todas las vidas que tenemos es imposible pensar eso. Si no nos llevaba la propiedad privada, no existía la propiedad. Entonces, decir, había relaciones. De hecho, estábamos haciendo una consulta previa en la comunidad, allá en una comunidad Quintulfolil, en Sierra Grande, que está en la costa, y los restos arqueológicos son de 3.000 años, ¿no? Corrales para pesca. La arqueóloga que estaba nos contaba que del otro lado, en el Pacífico, en línea recta por la ruta 23, existen los mismos corrales, ¿no? De pesca, y datan de esa misma cantidad de años. Entonces la dinámica del recorrido del territorio de mar a mar era una situación. Acá, por ejemplo, en algunas comunidades, en muchas comunidades hay cultrún y no hay machi, ¿no? Acá es distinto. Las Zomó tienen cultrún, a veces la Piliancuye en su Vilipún toca solo ella. Hay algunas que la mayoría no, son las Zomó que llegan también, varias tienen su cultrún. Digo, cómo esa dinámica cambia, ¿no? Así como las palabras iban cambiando y eran parte del mismo idioma y tenían relación con esa territorialidad. Todo eso forma parte de un pueblo con una dinámica, con una autonomía comunitaria y con un recorrido territorial que marcaba algunas modificaciones, pero que básicamente es el mismo pueblo, ¿no? Entonces, sí valoro mucho las conversas y las charlas, porque ponen en perspectiva un camino distinto para todos como sociedad. Es muy difícil que solo volvamos a ser mapuche y corramos a toda la gente, porque mucha de esa gente, en mayor, casi con seguridad, que son ya familiares nuestros, ¿no? Más allá de la diferencia que tenemos. Entonces, a veces la proyección tiene caminos y tiene etapas, ¿no? Y esos caminos y esas etapas serán tiempos que los recorramos. Hoy estamos en la reconstrucción de un pueblo que en la Argentina ha sido diezmado, sometido a un genocidio,
se le prohibía hablar en mapuzungún, se le sacó la espiritualidad, quedó una sola machi en 1960, que llegó hasta 1960, y después hoy la otra machi es Betiana Coluán, que nos ha costado el proceso de la reivindicación territorial de la machi Betiana para que ella se pudiera levantar en su rehue, nos costó la vida de Rafael Nahuel, ¿no? Entonces, la reconstrucción de un pueblo en Argentina tiene una dinámica con comunidades autónomas, con discusiones como esta, con conversas como esta, pero que son necesarias y que hacen bien, porque yo creo que marcamos un camino de reconstrucción de pueblo. Nos queda mucho camino por recorrer y muchas relaciones, pero esto que charlamos hace a la reconstrucción y a las miradas, ¿no? Al entendimiento de las realidades que hoy tenemos, ¿no? Bueno. Estás muteado, Alex. Sí, yo creo que el tema está en el respeto de cada pueblo. Así como eran los antiguos pueblos, por ejemplo, los tehuelches, los mapuches, tenían acá mismo los nahuiches, los huenteches, los pehuenches, son autónomos en su identidad territorial, pero hay respeto, hay un trato, desde el trato es con mucho respeto los territorios. Entonces los distintos pueblos también eran así con respeto, entonces yo creo que de ahí ese como la base para los chilenos deben reconocer también que ellos también tienen una historia que muchos chilenos no lo saben tampoco. Cuando yo doy charlas por ahí, por ejemplo, yo pregunto sobre el tema de la Escuela de Santa María, por ejemplo, o de la realidad al principio de 1900, la realidad de la gente en el norte. No sabe la gente chilena su propia historia. Entonces, tienen que también informarse de su propia historia, entonces también así van a entender la historia de otro pueblo, y ahí entonces podemos colaborarnos con respeto. Porque también el pueblo chileno o el pueblo argentino, ellos también tienen que reconstruirse. Así como nosotros, el pueblo mapuche, tenemos que reconstruirnos, ellos también tienen que reconstruirse. Entonces podemos colaborarnos, pero en el entendimiento, como pueblos. Ahora, y para luchar contra todo esto poderoso que es difícil. Es un poco, yo creo que por ahí yo creo que va el tema. Sí, nos quedamos con el respeto y la reconstrucción histórica que debe suceder. Aparece porque soy mapuche, porque debo seguir siendo mapuche. Me da esperanza la resistencia, el buen vivir. ¿Cómo cambiamos los destinos de esta sociedad? Son un montón de preguntas que se abren, interrogantes, y ya con esto vamos dando fin a este último capítulo de nuestra temporada, La Calle No Calle, de esta versión. El buen vivir también no se debe entender desde lo social nomás, sino que es todo. El buen vivir yo creo que comienza también por el territorio, porque si el Estado a mí no me devuelve el territorio, ¿cómo hago mi buen vivir? ¿Cómo hago mi camemongén? No resulta. Entonces, sin territorio, es el tema igual que lo tienen los chilenos. Que lo respete, porque si nos da el territorio y después dice de acá vamos a sacar oro, o acá vamos a hacer una hidroeléctrica, esas dos cosas forman parte, ¿no? Sí. Entonces, eso, por eso nosotros acá en Huelma, por eso decimos, si no nos respetan el territorio o no quieren ellos, no tienen esa voluntad de volver, un simple chileno se pone en contra, entonces ustedes quieren formar otro país dentro de Chile, nos preguntan. Es típico esa pregunta que sale, y no es eso. Entonces, acá también pasa eso, ¿eh? De reconstrucción, entonces... Tienen que entender eso los chilenos para que así podamos levantarnos con respeto a ambos pueblos. Así es. Por eso es importante generar también estos espacios de reflexión y de encuentro para también derribar todos los prejuicios que se nos han enseñado desde
un montón de tiempo atrás. Y agradecerles este encuentro, gracias por su tiempo, gracias por su generosidad de compartir sus experiencias de vida junto a nosotros. Estamos tratando de hacer este trabajo con el mayor respeto posible también. Y tiene que ver con esto también, cómo cambiamos nuestros destinos y cómo nosotros comenzamos a reescribir nuestra propia historia que está fuera de todos los márgenes oficiales y cómo se ha venido contando esta conformación, ya sea de los estados y esta versión que tienen los estados con respecto a este margen también donde estamos todos y donde aparece, se pasa también como de la cultura popular, esto de que el Estado no reconoce la identidad, también me quedo con eso. Y para ir finalizando, ya vamos con las palabras de cierre, nos quedamos con un interrogante también, como ¿cuál es el escenario que necesita el pueblo mapuche para lograr avanzar en su autonomía y determinación? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál sería como el ideal de convivencia? Difícil pregunta esa, ¿no? Como estamos analizando que el Estado no tiene ni la mínima voluntad política de devolver territorios, es difícil. Entonces, sí. Como les decía, un pueblo no puede desarrollarse sin territorio. Entonces, aquí lo primordial, lo más importante es eso, la recuperación territorial para reconstruirnos, porque si no, ¿cómo? No hay forma. No hay forma. Y eso no lo tienen claro, no quieren, ¿no? Perfecto. Nosotros analizamos que el Estado es capitalista, entonces reconstruir eso para nosotros como pueblo necesariamente es discutir el territorio. No hay otra alternativa. Y entonces entramos en la gran discusión, porque el Estado occidental y el capitalismo, lo primero que divide es la tierra. Ahí acumula su poder, ¿no? Y le pone precio y después no accede ni el mapuche ni el chileno argentino que no es mapuche pero que es chileno o argentino y tampoco tiene tierra. Entonces la discusión del territorio es central para el pueblo y es central para los sectores que son también parte del pueblo y que están hoy en la ciudad. Es una discusión central para el respeto, territorialidad y respeto a esa territorialidad. Es una discusión no solo de Argentina y Chile, de Latinoamérica fundamentalmente, de Indoamérica. No diría, porque Latinoamérica nos ponen como si viniéramos del latín. Somos indígenas, somos originarios, somos Latinoamérica no es Latinoamérica, es Indoamérica en todo caso, ¿no? Me parece que eso es, en la medida que discutamos el territorio, es la manera de construir ese camino, ¿no? Del respeto también, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Orlando. Gracias, María Teresa. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio, en este encuentro de mundos. Muchas gracias, me despido. Ya, muchas gracias, bueno. Chao, gracias. Feo callar. Feo callar la mano. Feo callar la mano. Muchísimas gracias, Lamián Orlando y María Teresa. Muchas gracias. Y a todos los que están viendo esta transmisión en vivo, les damos las gracias también. A todos quienes se han sumado a esta red de transmisión, donde tenemos a UNICEN, Cinearte Alameda, Santiago Off, Fundación Transhumantes, La Patriótica Interesante, y donde pueden ver estos conversatorios en YouTube y los fanpages de las organizaciones que acabo de nombrar. Así que muchas gracias y nos vemos ya en la acción misma y en los territorios. Así damos finalizado esta temporada de La Calle No Calle, La Larga Noche de los 500 Años. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por
acompañarnos por juntar este Nehuen y este Kimun que nos están dando. Así que muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao.